de ellos. No es porque yo quiera que va a circular, pero si yo me relajo, ya hay la intención, yo siento que la energía fluye. La energía me comanda a mí, entonces la energía va. La energía va. Pero si digo que soy yo, otra vez de repente me vino el ego, la cabeza, y pronto me lo vi. Yo te prendí otra vez a tener esta cosa, relaja completamente. Relaja completamente. Siempre echando, relaja. Eso se siente libre. O sea, se empieza a subir, y dejar que Dios tome cuenta de uno. Así entonces, volviendo a este acto, en la medida en que nos abrimos, en la medida en que sentimos que esa energía fluye, podemos hacer de cosas muy, muy simples a cosas cada vez más grandes, mayores. Esto, claro, es todo como una introducción muy rápida a que hace parte de toda esta arte, como decía, del Aikido, de la nueva descubierta del Aikido, a través de ese tipo de desafíos con uno mismo,